¿Qué es la inteligencia? ¿Podemos reducir la inteligencia a una medida fiable? Estas y otras preguntas siguen siendo controvertidas desde que en el año 1921 se celebró el primer simposio sobre la inteligencia y su medición. El interés de los psicólogos de aquel entonces se centraba en la posibilidad de obtener una cifra que representara el nivel intelectual de un individuo, de tal forma que permitiera establecer un sistema de clasificación. En la década de los 40 se empiezan a contemplar los factores no intelectuales en los resultados de los tests de inteligencia. En la actualidad, conocer exclusivamente la capacidad intelectual de un niño sin saber, por ejemplo, por qué no aprende a leer o a escribir, no nos interesa. Por este motivo, en la evaluación de la inteligencia se han integrado otros factores, personales, afectivos, ambientales, etc., considerando el aprendizaje como proceso activo, socialmente mediatizado. El concepto de inteligencia de Wechsler es global e integra junto a las aptitudes y capacidades cognitivas rasgos de personalidad. En el WISC-R subyace la teoría de que la inteligencia forma parte de un gran todo que abarca la personalidad misma. En la composición del WISC-R se han tenido en cuenta los diversos factores que contribuyen a la inteligencia total y efectiva del sujeto. Según Wechsler, 1975, los test de inteligencia deben pretender medir la capacidad del sujeto para comprender el mundo que le rodea y los recursos que posee para enfrentarse con sus exigencias y desafíos. Wechsler abandonó el concepto de edad mental y cociente intelectual de desarrollo, introduciendo el CI de desviación, que indica el lugar que ocupa el niño respecto de los resultados medios obtenidos por niños de su misma edad. El WISC-R enlaza en las edades inferiores de aplicación con el WIPSI y en edades superiores con el WISE, creados ambos por el mismo autor. WISC-R está construido por 12 test, distribuidos en dos escalas, una verbal y la otra manipulativa, que se aplican de forma alterna. Aunque es recomendable la aplicación de los 12 test, solamente son obligatorios 5 verbales y 5 manipulativos. Las pruebas de dígitos y laberintos pueden sustituir a cualquiera de las anteriores, en el caso que resulten invalidadas en la aplicación. Wechsler aconseja utilizar la prueba de laberintos en lugar de la de claves A en niños de edades inferiores a 8 años. Su fiabilidad en edades de 6 a 7 años es superior. Esta decisión debe tomarse antes de la realización del test y no por haber obtenido bajas puntuaciones en la de claves. Además, Wechsler señala la importancia de observar y anotar el comportamiento del niño durante la aplicación del WISC-R, ya que las características personales pueden influir en las capacidades del mismo. También resulta conveniente anotar las respuestas correctas, incorrectas e inusuales del niño, tanto en las pruebas verbales como en las manipulativas. En estas, es necesario anotar el tiempo empleado en su ejecución. La aplicación de un instrumento tan completo como el WISC-R requiere un conocimiento detallado de todo el material que a continuación se indica. El manual ofrece una descripción de los aspectos técnicos de la escala, así como las normas de aplicación y de obtención de puntuaciones típicas y CI. Las hojas de respuesta están diseñadas para registrar las respuestas del niño en cada uno de los test que componen las escalas. También ofrecen un resumen de los resultados, así como un perfil verbal y manipulativo del niño.
Este cuadernillo contiene las tarjetas para el test Figuras Incompletas, los modelos del test de cubos y los últimos elementos de la prueba de aritmética. Esta caja contiene 13 juegos de tarjetas con dibujos para el test de historietas. Estas láminas sirven para la prueba de aritmética. Estos 9 cubos pintados en blanco y rojo sirven para el test de cubos. Los 5 rompecabezas se presentan en cajas independientes. La cartulina pantalla muestra el orden de presentación de las piezas y sirve asimismo para ocultárselas al niño mientras se ordenan delante de él. Los 2 lápices rojos son para el niño y el evaluador en el test de claves. Para la corrección de esta prueba se utiliza una plantilla. El evaluador debe disponer además de un cronómetro silencioso, lapiceros, goma y hojas de papel en blanco. ¿Cómo te llamas? José. José. José, ¿a qué colegio vas? A los Salesianos. ¿Y estás en qué curso? Tercero. Tercero. ¿Viene el cole? Sí. ¿Sí? ¿Sabes qué día naciste? El 3 de marzo. ¿3 de marzo? ¿De qué año? Del 87. O sea que tienes 9 años justos, ¿no? Ha sido tu cumple hace poco. Muy bien. ¿Cómo le llamas tú a este dedo? Pulgar. Muy bien. ¿Cuántos días tiene la semana? 7 días. ¿Y sabes qué hay que hacer para que hierva el agua? No. No. ¿Cuál es el mes que va después de marzo? Abril. Abril. ¿Y cuáles son las 4 estaciones del año? Otoño, invierno, primavera, verano. Muy bien. ¿Cuántas cosas son necesarias para formar una docena? 12. ¿Quién descubrió América? Colón. ¿Y cómo se llama el hijo de la vaca? Ternero. ¿Para qué sirve el estómago? ¿El estómago? Sí. No sé. ¿Para qué crees tú que sirve? Para los alimentos. Y a distribuir los alimentos. Nombra los países que tienen frontera con España. Francia. Ya no me sé más. Voy a enseñarte unos dibujos. Y en cada uno de ellos le falta una parte importante. Mira con atención este dibujo y di qué es lo que le falta. Los bigotes. Muy bien. ¿Y en este qué le falta? El oso. ¿Y aquí? Las 8. ¿Y aquí qué le falta? Una pata. ¿Aquí qué le falta? Un escalón. Aquí le falta un estillo. Muy bien, un pomo. ¿Y a este qué le falta? Los agujeros. ¿Y aquí? Una parte de la nariz. No sé. ¿Y en este? Una copa. Muy bien. ¿Y a la niña? No lo sé. No le ves. ¿En qué se parece una rueda y una pelota? En que son redondas. Muy bien. Dos son redondas
Las dos ruedan. ¿Y en qué se parece una vela y una lámpara? En que dan luz. ¿Y un piano y una guitarra? En que suenan. ¿Y una camisa y un sombrero? Son prendas para vestir. Muy bien. ¿En qué se parece un plátano y una manzana? En que se comen. Muy bien. Las dos se comen y las dos además son frutas. ¿De acuerdo? Sí. ¿En qué se parece un gato y un ratón? Que son animales. ¿En qué se parece la cerveza y el vino? En que las dos se beben. Estas tarjetas cuentan la historia de un señor que se iba a pesar en una báscula. Ahora los dibujos están mal colocados. Intenta ordenarlos tú de manera que cuenten una historia que tenga sentido. Ya. Ya está. Muy bien. Estupendo. Ahora otra más. Los dibujos que hay en estas tarjetas se refieren a la historia de un fuego. Colócalas en el orden correcto de forma que cuenten una historia que tenga sentido. Empieza ya. Ya. A ver, esto no ha estado del todo bien. Vamos a hacerla otra vez mejor, ¿vale? A ver, este es el primer dibujo de la historia. Cuenta la historia de una madre que ve a su niño jugando con cerillas y le regaña. Muy bien, empieza. Ya. Muy bien. En estos dibujos se cuenta la historia de un niño que estaba dando un paseo. Colócalas en el orden correcto de forma que cuenten una historia que tenga sentido. Empieza. Ya. Muy bien. Aquí tenemos algunos dibujos más. Estos, todos estos, ¿vale? Yo voy a colocar ante ti uno de los grupos que están desordenados. Tú tienes que ordenarlos para que cuente una historia que tenga sentido. Trabaja lo más rápidamente que puedas y cuando termines me avisas, ¿vale? Vale. Empieza. Ya. Muy bien. Otra historia.
Empieza. Ya. Muy bien. A ver esta otra. ¿Qué tal de matemáticas? Bien. Bien. Vamos a ver. Si corto una manzana por la mitad, ¿cuántos trozos tendré? Dos. Muy bien. Bárbara tenía cinco cintas y perdió una. ¿Cuántas le quedan? Cuatro. Jaime tenía ocho bolas y compró otras seis más. ¿Cuántas bolas tiene en total? 14. Un chico tenía 12 periódicos y vendió 5. ¿Cuántos le quedan? 7. Muy bien. A 8 pesetas cada uno, ¿cuánto costarán 3 caramelos? 24. Muy bien. Otro más. Guillermo, David y Tomás ahorran 9 pesetas diarias cada uno. ¿Cuánto dinero ahorrarán entre los tres en un día? 26 pesetas. Un lechero tenía 25 botellas de leche y vendió 14. ¿Cuántas le quedan? ¿Me lo repites, por favor? Sí. A ver, un lechero tenía 25 botellas de leche y vendió 14. ¿Cuántas le quedan? 14. ¿Cuántas horas tarda una persona en recorrer 36 kilómetros si camina a 4 kilómetros por hora? 36 kilómetros. Sí. Si camina a 4 kilómetros por hora. No sé. ¿Me intentas? No, no te sale. A ver. Mira estos cubos. ¿Ves? Todos tienen dos caras rojas, dos caras blancas y dos de dos colores. ¿Ves? Y colocándolos juntos se pueden construir dibujos como el de esta tarjeta. Mira cómo lo hago yo. Un dibujo como este y me avisas cuando hayas terminado. ¿Vale? Vale. Ya. Muy bien. Ahora vas a construir uno como este. Trabaja tan rápidamente como puedas. Y en cuanto hayas terminado, me avisas, ¿vale? Ya. Muy bien. Ahora haz uno como este. Bien. Ya.
Ahora uno como este. Empieza. Ya. Muy bien. Otro más. Empieza. Ya. Empieza. Ya. No, no. Ya. Muy bien, ahora sí. Ahora, espera un momento, vas a construir un dibujo como este, utilizando estos 9 cubos, ¿vale? Avísame cuando hayas terminado. Empieza. Muy bien. Vamos a ver, José, ¿qué es un sombrero? Una prenda de vestir. ¿Y qué es un ladrón? Un ladrón, una persona que roba. ¿Y un burro? Un animal. ¿Qué es una bicicleta? Un medio de transporte. ¿Y qué es un clavo? Un clavo es una cosa redonda que sirve para poner los cuadros. Para sujetar los cuadros a la pared. Muy bien. ¿Y qué es un valiente? Una persona que se atreve a todo. ¿Qué es un diamante? Una joya. ¿Y juntar? Unir dos cosas. ¿Qué es contagioso?
una persona que traslada una enfermedad a otra persona. ¿Qué es el alfabeto? Donde se ordenan las letras. ¿Qué es un campanario? Una iglesia. Una iglesia. Explícamelo un poco más. Una iglesia donde hay muchas campanas. ¿Y qué es emigrar? Emigrar, trasladarse. Explícamelo un poco más. ¿Qué es emigrar? Trasladarse a otro sitio. ¿Y una fábula? ¿Qué es una fábula? Una fantasía. ¿Qué es una molestia? Algo que te molesta. ¿Y obligar? Hacer una cosa a la fuerza. ¿Qué es un disparate? Una tontería. ¿Y qué es retirar? No querer hacer una cosa. A ver, explícamelo un poco más, que eso no lo he entendido. No seguir. No seguir. Explícamelo más, que no acabo de entenderlo. Explícamelo de otra forma. ¿Te lo digo otra vez? No seguir haciendo, no querer seguir haciendo una cosa. No querer seguir haciendo una cosa. Vamos a ver, me vas a sujetar esto así mientras yo coloco las piezas, ¿vale? No vale, mira, ¿de acuerdo? Voy a ver esto. Muy bien, ya puedes mirar. Si colocamos estas piezas juntas, formamos una manzana, ¿eh? Míralo cómo lo hago yo primero. Esta por aquí. Esta aquí. Y ya está. ¿Ha visto? Bueno, ahora tú vas a hacer otro. Guardamos estas. Ahora como antes, me lo sujetas otra vez. Muy bien. Ahora, si colocas estas piezas correctamente, conseguirás formar la figura de una niña. Comienza a ordenarlas y me avisas cuando hayas terminado. Empieza. Ya, yo no.
Ya. Sujétamelo otra vez aquí. Muy bien. Otra más. Esta es la figura de un caballo cortado en trozos. Colócalos juntos de forma que formen un caballo. Hazlo rápidamente y avísame en cuanto hayas terminado. Empieza. Ya. Muy bien. Ya está. Ahora ordena estas piezas rápidamente y avísame igual que antes, en cuanto hayas terminado. Empieza. Ya. Muy bien. El último. A ver, pongo por aquí, si no. Así. Muy bien. Ahora coloca estas piezas rápidamente y también me avisas en cuanto termines. ¿Vale? Empieza. Vale. Ya. Muy bien. ¿Qué debes hacer si te cortas en un dedo? Ponerme una tirita o ir al médico.
Muy bien. ¿Y qué debes hacer si te encuentras una cartera o un monedero en una tienda? Dárselo a la señora de la tienda para que encuentre a la que lo ha perdido. Muy bien. ¿Qué debes hacer si ves que por la ventana de la casa de tu vecino sale mucho humo? Llamar a los bomberos. ¿Y qué otra cosa puedes hacer también? O avisar a mi amigo. ¿A qué amigo? Al de la casa. ¿Al de la casa? Ah, al de la casa que sale humo. Muy bien. ¿Y qué debes hacer si pierdes la pelota de un amigo tuyo? Intentar encontrarla o pagársela. ¿Por qué razones necesitamos que haya policía? Para que no haya delincuentes. A ver, explícame un poco más esto. Para que no haya delincuentes. Y para que no haya personas que nos roben. ¿Y para qué otra cosa necesitamos agentes de policía? Ya no sé más. Muy bien. ¿Por qué es mejor construir las casas con ladrillos que con madera? Porque con madera se puede... Porque con madera está menos seguro. ¿Y por qué otra cosa es mejor? ¿Son mejores los ladrillos? Porque los ladrillos son más fuertes. Mira estas casillas, estos rectángulos. En la parte de arriba tienen un número. Sí. Y en la parte de abajo tienen una figura. A cada número le corresponde una figura distinta. Ahora mira esto. Las casillas de arriba tienen números y las de abajo están vacías. Tú tienes que poner en estas casillas las figuras que deben de estar en ellas. Aquí hay un 2, ¿no? Pues al 2 le corresponde esta forma, por eso la pongo aquí. Muy bien, al 1 le corresponde esta otra figura. Y al 4 le correspondería esta. ¿Vale? Ahora tú vas a rellenar el resto de las figuras hasta aquí. Y cuando llegues aquí, te paras, ¿vale? ¿Te aviso? Cuando llegues aquí a esta raya te paras y luego ya empezamos la prueba. Esto es de ensayo. Rellena esas. Ya. Muy bien. Ahora, cuando yo te lo indique, vas a completar las demás casillas, empezando por aquí. Completa todas las casillas que puedas y haciéndolo por orden. No vale saltarse ninguna. Y sin pararte. Cuando termines esta fila, continúas con esta. Con esta. ¿Vale? Hasta que yo te avise. Toma. Comienza.
Ahora voy a decirte algunos números. Escucha atentamente y cuando haya terminado lo repites en el mismo orden. ¿Has entendido? A ver. 3, 8, 6. 3, 8, 6. 6, 1, 2. 6, 1, 2. 3, 4, 1, 7. 3, 4, 1, 7. Muy bien. 6, 1, 5, 8. 6, 1, 5, 8. Otro más. 8, 4, 2, 3, 9. 8, 4, 2, 3, 9. Muy bien. 5, 2, 1, 8, 6. ¿Lo repite, por favor? Esta vez no puedo. No te preocupes, hacemos otro. 3, 8, 9, 1, 7, 4. 3, 8, 9, 1, 8, 4. Otro más. 7, 9, 6, 4, 8, 3. 7, 9, 6, 4, 8, 3. Muy bien, qué memoria. Otro más largo. 5, 1, 7, 4, 2, 3, 8. 7, 2, 3, 4, 1, 8. Otro más. 9, 8, 5, 2, 1, 6, 3. 9, 8, 9, 8, 7, 6, 2, 1, 3. Muy bien. Ahora voy a decirte algunos números otra vez, pero esta vez, cuando yo termine, tú tienes que repetirlos al revés. ¿Vale? Por ejemplo, si yo digo 9, 2, 7, ¿tú qué me tienes que decir? 7, 2, 9. Muy bien. A ver, empezamos. 2, 5. 5, 2. 6, 3. 3, 6. 5, 7, 4. 4, 7, 5. 2, 5, 9. 9, 2, 5. Otro más. 7, 2, 9, 6. 6, 6, 9, 2, 7. 8, 4, 9, 3. 3, 9, 4, 8. Otro más. 4, 1, 3, 5, 7. 7, 4, 1, 7. 9, 7, 8, 5, 2. 2, 5, 7, 9, 2. Este es un laberinto, ¿no? Tienes que empezar aquí y encontrar el camino de salida hasta aquí, sin atravesar las líneas. ¿De acuerdo? Procura no entrar en calles sin salida, en las que están cerradas hasta el final. Sí. ¿Comprendes? ¿Vale? Bueno, pues comienza aquí y busca el camino de salida. No levantes el lápiz hasta que hayas terminado. ¿Aquí? Sí. No levantes el lápiz hasta que hayas terminado. Comienza. Ya. Muy bien. Ahora empieza aquí y busca el camino de salida. Comienza.
Ya. Muy bien, ahora comienza aquí. Empieza. Ya. Muy bien, ahora aquí, muy bien. Empieza. Ya. A ver, empieza aquí. Comienza. Pues muy bien. ¿Podríamos terminar? Antes de corregir e interpretar el WISC R, presentamos algunos aspectos relevantes sobre la administración del mismo. Para niños menores de 8 años, se deben aplicar todas las pruebas comenzando por el ítem número 1. También comenzaremos por el primer ítem en niños mayores de 8 años con sospecha de deficiencia mental y en aquellos niños a los que queramos motivar con un éxito fácil. La prueba de aritmética para menores de 8 años comienza con una cartulina de árboles dibujados. El niño debe contarlos con el dedo. Después, cubrir con otra cartulina blanca algunos de ellos, dejando una cantidad determinada a la vista. Y finalmente, calcular cuántos habrían al añadir a la fila un árbol al principio y otro al final. 13. El primer ítem de la prueba de cubos requiere que el evaluador realice el modelo delante del niño para que éste lo copie. El segundo ítem se realiza del mismo modo, pero esta vez el modelo se construye oculto a la vista del niño. Dado que lo que nos interesa es obtener la mayor información sobre la capacidad intelectual del niño, en el WISC R es importante pedir aclaración ante todas las respuestas ambiguas. ¿Por qué hay que poner sellos en las cartas? Para que lleguen a los sitios. Explícamelo un poco más. Porque así te mandarla a otro sitio, con el sello pagas lo que, ¿cómo te lo diría? Que con un sello pagas lo de que te la lleven allí. También es importante anotar las respuestas equivocadas para su posterior análisis. Veamos la respuesta de David, de 6 años. ¿Qué hay que hacer para que hierva el agua? ¿Para qué? Para que hierva el agua. ¿Qué tienes que hacer? ¿Regar? David asocia las palabras hierba y agua, y esa asociación semántica le lleva a la respuesta regar. En el WISC R es tan importante anotar qué hace el niño como el modo en que lo hace. Es útil, por ejemplo, registrar si utiliza estrategias alternativas cuando se enfrenta a dificultades en la realización de una prueba, si se rinde con facilidad o si da muestras de inseguridad o falta de recursos. Una vez finalizada la exploración, se inicia el proceso de corrección. Empezamos por consultar el manual para completar la corrección de cada una de las pruebas.
Obtenemos las puntuaciones totales, o también llamadas puntuaciones directas, de las 12 pruebas. Y transcribimos con sumo cuidado las puntuaciones directas a la portada de la hoja de respuestas. Ahora consultamos en el manual los baremos correspondientes a la edad del niño, 9 años. Localizamos las puntuaciones directas obtenidas por el niño en cada una de las pruebas y su correspondiente puntuación típica. Finalmente, anotamos cada una de las puntuaciones típicas en la portada de la hoja de respuestas. Trasladamos estas puntuaciones al gráfico, obteniendo así el perfil del niño en el área verbal y manipulativa. La parte coloreada en azul nos permite comparar este perfil con los resultados obtenidos por la población general correspondiente a esta edad. La media es 10 y la desviación típica 3, por lo que, en este caso, las puntuaciones obtenidas en historietas, cubos y laberintos se hallan por encima de la ejecución normal de los niños de 9 años. Por el contrario, las puntuaciones de aritmética y figuras incompletas se encuentran por debajo. Para calcular los cocientes intelectuales, se realiza lo siguiente. Primero, sumamos las puntuaciones típicas de las 5 pruebas verbales, excluyendo dígitos. Después, sumamos las puntuaciones típicas de las 5 pruebas manipulativas, excluyendo laberintos. Obtenemos de esta forma una puntuación verbal y otra manipulativa. La suma de las dos nos da una puntuación típica total del WISC-R. Acudimos al manual para buscar las tablas que convierten estas puntuaciones típicas en cocientes intelectuales. Observamos que este niño tiene un cociente intelectual verbal de 97, manipulativo de 104 y total de 101. Para interpretar estos cocientes intelectuales, consultamos la tabla 7 del manual. Observamos de este modo que José presenta una inteligencia media, debido a que los cocientes intelectuales se sitúan en el intervalo 90-109, correspondiente al 50% de la población general. Según Wechsler, solo una diferencia entre los CIs de 15 puntos o más sería significativa de desequilibrio entre los aspectos verbales y manipulativos y requeriría un estudio posterior. Hemos interpretado los resultados obtenidos por José siguiendo las normas de corrección e interpretación que aparecen en el manual que acompaña al WISC-R. De esta forma, hemos obtenido los cocientes intelectuales verbal, manipulativo y total respecto de su grupo de edad. Pero una interpretación intraindividual del niño nos proporcionará una información más detallada sobre sus capacidades y déficits cognitivos, lo que nos ayudará para el diseño de un programa de intervención individualizado. Para llevar a cabo este análisis, podemos consultar el libro Psicometría razonada con el WISC-R de Alan S. Kaufman, que realiza un nuevo estudio de los resultados del niño, pero esta vez con relación a la media de las puntuaciones obtenidas por sí mismo y no respecto del grupo normativo. A través del análisis de las capacidades compartidas o únicas, en los test en los que el niño presenta puntuaciones significativamente superiores o inferiores a su propia media, se pueden identificar las áreas en las que destaca o en las que presenta dificultades. Kaufman realiza un análisis factorial del WISC-R del que extrae tres factores. El contenido de los factores comprensión verbal y organización perceptual es muy semejante a las escalas verbal y manipulativa. El factor independencia a la distracción puede reflejar desde el nivel de atención, concentración o ansiedad del niño hasta la capacidad simbólica de secuenciación o el grado de facilidad con los números, entre otras dimensiones, por lo que debemos ser cautos en su interpretación. En determinadas ocasiones, la interpretación del tercer factor posibilita mayor información sobre las capacidades o déficits intelectuales o comportamentales del niño. En la guía didáctica que acompaña a este vídeo,
podrán encontrar un resumen de los pasos a seguir para la interpretación intraindividual del Whisk-R. Las distintas hipótesis explicativas que pueden formularse sobre cualquier caso deberán ser comprobadas a través de la aplicación de instrumentos de evaluación específicos de las áreas en las que se precise un estudio más profundo. Por ejemplo, una ejecución deficiente en las pruebas manipulativas, figuras incompletas, cubos y rompecabezas, puede ser indicativo de un estilo cognitivo dependiente del campo perceptivo. Para comprobar esta hipótesis, deberíamos aplicar un instrumento específico como el test de figuras enmascaradas, de Witkin y Altman, que evalúa la capacidad para percibir una figura dentro de un contexto complejo. Bueno, pues ahora vamos a esconder igual que antes esta figura. Mírala bien, tiene que estar siempre así, con el tejado de ese lado, y siempre tiene que ser de ese mismo tamaño. ¿Vale? A ver si la ves en la barca.